La sala principal de la térmica se llenó ayer tarde de amigos y admiradores del artista Lolita Flores, con la que unas 200 personas se tomaron un café y departieron con ella durante más de una hora. Lolita contó en primera persona sus experiencias teatrales, que son las que le mueven en estos momentos y con las que se siente muy contenta. La prueba de ello es el éxito que se está teniendo con su obra de teatro La Plaza del Diamante, que llenó el Cervantes, y los teatros de las ciudades por donde está la gira. A mí el teatro ahora mismo me ha enganchado, tiene una magia distinta, es directo, ves las caras de la gente, sientes el aplauso final, que es lo que te llena de emoción. Sabes cuando tú has estado bien o cuando no has estado del todo, cuando has dado el corazón y el alma, y otras veces pues porque tienes problemas, porque somos seres humanos y no estás al 100%. Pero el teatro es teatro, el teatro es magia. Tú una serie de televisión la puedes echar para atrás o para adelante y ves la misma secuencia de la misma manera. El teatro, cada día que vas, es la misma obra, pero siempre es diferente. Entre los asistentes se encontraba Javier Checa, amigo del artista, quien le preguntó sobre la similitud que pudiera haber entre el caso Pantoja y qué le ocurrió a su madre cuando fue investigada por Hacienda. Tu madre tuvo en su época problemas también, no del mismo índole, pero con Hacienda, nada que ver. Pero toda España la robó, porque aparte de la persona, como dice, que es el diferencial del artista. Yo apoyo y lo digo públicamente completamente a Isabel, porque yo la he llevado a un concierto y es una de las grandes artistas de nuestro país. Quisiera tu posición, y yo sé que ella ha tenido errores en su vida personal, pero ¿cómo valoras tú que se haya escarmentado con la artista? Comparar a Lola Flores con Isabel Pantoja es imposible, porque Lola Flores es Lola Flores e Isabel Pantoja es Isabel Pantoja. Ni como artista, ni como persona, ni por este problema de Hacienda. No es porque sea una mejor que otra, ni la otra mejor que una, sino porque creo que cada persona es única. Lola está por encima. Pero yo, que fui amiga de Isabel y que la admiro como artista, me costó mucho verla entrar en la cárcel. Porque la quiero, aunque la vida nos haya puesto a cada uno en nuestro sitio, ¿no? Pero yo no soy juez. Los jueces la han juzgado y ella está cumpliendo su condena. Cuando salga va a ser la misma artista que ha sido siempre. Porque en la cárcel no se le va a quitar su arte, ni muchísimo menos. Y habrá gente que vaya a verla y que la sigan aplaudiendo, porque además se lo merece como artista.